Continuamos ahora coa rolda de prensa previa do partido deste domingo que nos enfrenta a Vici Baskonia. Cando que irá, despois de comenzar coas preguntas. A semana pasada, José Luis Mateo avanzou que estaba buscando alguén para o sub interior. Eu queria preguntarte como van as negociacións, se están próximas a chegar ao Porto, se é inminente. E tú que sabes moito do baloncesto que tes o equipo na cabeza, se podrías trasladarnos que cantidad de importancia tería esa incorporación para o resultado que está recta. Bueno, vos días a todos, o primeiro. Bueno, podería respostar como xa fixen nas pasadas roldas de prensa. O clube sempre está aberto a mellorar o equipo se se dan as circunstancias, e para que se den teñen que ser primeiro que exista un xogador que reúna as cualidades que nos queremos, o primeiro, lóxicamente que entre dentro dos parámetros económicos do club. Non é unha nova da semana pasada, senón que é algo que no que está aí. Bueno, pois penso que fiel reflexo disto é a incorporación de Phil Scrap, non? Surdiu a posibilidade no mercado de incorporar un xogador para reforzar o xogo exterior e o fixemos. E nesas estamos. O certo é que medir, por respostar a túa segunda pregunta, o impacto que un xogador pode ter nun equipo é difícil, porque podíamos estar a falar longo e tendido de chegada de xogadores que fan que co grupo mellore e que den un salto de calidade, e ao revés, estamos cheos tamén de exemplos de que non sempre máis significa máis, ás veces máis é menos. Entón, faixeme moi, moi difícil medir cal pode ser a impronta ou a en porcentaxe que calquera incorporación, non só no xogo interior, senón no xogo exterior, pode ter no equipo a priori, sempre che fai máis forte, pero non sempre é así. Como che digo, pode ser ou pode non ser, porque os tempos do mercado non os marcamos nós, ben marcado polo propio mercado e as posibilidades. É unha pregunta máis para o director deportivo, que é quen está o cabo do día, non? Nós, os adestradores, estamos máis no traballo diario co equipo que a nosa labora. Como sempre, a parte de Alex Suárez, que está de baja por la fortuna en el resto, todos disponibles? Sí, a día de hoy todos disponibles, nos quedan pues, varios entrenamientos. Tres entrenamientos, si no me equivoco, en la previa al partido. Álvaro se está incorporando poco a poco, está participando con el equipo, no está al 100%, pero sí está realizando trabajo con nosotros, recuperándose de ese proceso vírico que le impidió, bueno, prácticamente participar toda la semana pasada en el trabajo diario. Y quitando eso, pues el resto está bien a día de hoy. Incorporáis a Philip Scrap. Una de las cuestiones que destacaba, o una de las razones que se destacan en su polivalencia en el perímetro, por la cantidad de cosas que puede hacer. De cara a este domingo, ¿cuál es la idea que tiene? ¿O qué esperas de que, o dónde crees que más va a poder encajar? Claro. Bueno, incorporar a alguien a estas alturas de año tiene una mayor complejidad porque ya llevamos mucho tiempo trabajando, entonces digamos que el bagaje táctico cada vez es más amplio, y lo que estamos haciendo ahora es priorizar en aquellas cosas que entendemos que son básicas y desde ahí ir avanzando a las específicas. Bueno, pues apenas lleva dos entrenamientos con nosotros y ahora mismo pues está trabajando en las posiciones pues, de alero, de escolta, como quieras llamarlo. Pero como bien has dicho tú en la pregunta, es un jugador que también tiene capacidad para incorporarse en la dirección del equipo, ¿no? En la posición de base. Pero, como te decía, bueno, pues lleva dos entrenamientos, acaba de llegar y vamos poco a poco en ese aspecto, ¿no? Priorizando primero las posiciones de perímetro, pero creemos que tiene capacidad para, no solo técnica, sino mental y de concentración para hacerlo en más de un puesto. Y en cuanto al aprendizaje y a la capacidad de adaptarse al equipo, ¿es parecido al hermano?
Bueno, cada persona es diferente, pero sí, parece que sí, es un jugador que tiene mucha experiencia ya, que ya juega en muchos equipos y bueno, en estos primeros días lo cierto es que está aprendiendo con mucha fluidez. Entrando en el partido, por el momento del equipo, quiere ser recurrente a hablar del triple. No sé si aparte de ser recurrente puede ser incluso contraproducente. Sí, ¿no? También lo hemos hablado ya más veces esto, ¿no? Parece como el día de la marmota. Y tenemos, lógicamente, las mismas preguntas y, lógicamente, las mismas respuestas, ¿no? No existe una solución de varita mágica que haga que de repente pues vayamos a meter todos estos tiros solos que estamos fallando, que quizás a día de hoy está siendo pues nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque somos capaces de generar y aprovechar las ventajas que el rival nos concede, pero lo cierto es que estamos grises, ¿no? en la ejecución. De todas formas, creemos que las respuestas o las soluciones son las evidentes, que es la confianza, la perseverancia, el no perder el norte, porque en ocasiones cuando generas una acción de tiro, de ventaja, y la fallas, cuando estás en un mal momento ya te parece que has fallado 1000, ¿no? Y yo le intento explicar a mis jugadores que de cada 10 buenas acciones que hagamos de tiro, por ejemplo el triple, si fallamos 6, pues estaremos en un porcentaje muy digno, porque sería el 40%, no implicaría que metiéramos 4. Entonces hay que contar con el error como parte del juego y que no nos pase ningún tipo de factura y sobre todo que nos haga cambiar el punto de mira. Si estamos leyendo bien, tomando buenas decisiones y llevando el balón a la ventaja, pues tenemos que seguir haciéndolo, porque no cabe duda de que estos jugadores con calidad contrastada acabarán anotando. Y el Real Baskonia parece que llega en el mejor momento de la temporada, ¿no? Bueno, lo tendrían que decir los que están allí en su día a día, ¿no? Pero es lógico que digas esto cuando vienen de derrotar al Madrid en su casa, vienen de derrotar a Efes en el partido de Euroliga, y si los has visto o los has seguido, pues no han obtenido la victoria contra Estrella Roja y Maccabi por el canto de un duro, ¿no? Los han perdido prácticamente en la última posesión. Entonces, en base a eso, sí que se puede decir que están en un momento dulce. Curiosamente, en los dos últimos partidos de ellos, contra Madrid y contra Efes, perdían al descanso, en el caso 9 puntos, en el otro 6 o 7, me parece y tal. Sin embargo, la segunda, siempre los partidos, digo, viendo la sí. Mejoraron muchísimo la defensa y desde ahí el ataque también. Eso de que en las segundas partes estén. Quiere decir que es un equipo eso, que no adelanta el pie del acelerador en momento de partido. Sí, yo creo que. Que a todos les ha ayudado también la recuperación de muchos efectivos, ¿no? Bueno, un equipo que estuvo también muy damnificado por las lesiones, que han recuperado mucha gente, que le permite a su entrenador pues manejar también estructuras muy diferentes, ¿no? Con gente muy grande, por ejemplo, en todas las posiciones, como empezaron el otro día, Costello, Giedraitis, Peters, todos con mucha polivalencia en el tiro, Fontecchio o el propio Balvin, y frente a esta estructura tan grande le permite combinar con otra más tradicional de cuatro más pequeño, un cinco más interior, como puede ser Steven, con un base puro como Jason, Granger. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo complicado de defender por eso, y sí, desde el punto de vista defensivo yo creo que ahora mismo están a un gran nivel, pero ofensivamente también han recuperado el desacierto que habían tenido, pues a lo mejor en varios partidos de un mes atrás que perdían con mayor facilidad. Ahora, bueno, pues yo creo que la reincorporación o la mejora en el estado de forma de estos jugadores que estuvieron tanto tiempo, como es el caso de Peters, fuera del equipo, pues ahora mismo, claro, se empieza a notar. Un equipo muy físico. Sí, yo creo que sí, mucho por altura y por potencia, ¿no? Como te decía, pues que el otro día son Giedraitis en el escolta, Fonteco en el 3, Peters en el 4, Costello en el 5 y Baldwin en el 1, con todos los jugadores que luego salen desde atrás, Stevens, Kerkis,
propio Ray este que hizo un gran partido. Es un equipo muy, muy, muy grande. Y aparte de los básicos, como siempre, en el plan de partido vuestro, ¿hay alguna consigna o algún aspecto del juego que veis que está reducido teniendo en cuenta el rival? Bueno, son un equipo diferente por esto que te decía, por su polivalencia y bueno, pues muchas veces los jugadores exteriores son los más interiores, los jugadores interiores hacen muchos daños de fuera porque todos son capaces de anotar desde el triple, uno contra uno de cara y demás. El foco ofensivo está muy repartido y quizás nos exija en este partido pues defender situaciones menos habituales de las que estamos acostumbrados. ¿Más preguntas? Sí, seguro que te has visualizado cómo se le puede ganar a Baskonia. Sí, claro, tenemos que hacer muchas cosas bien, pero bueno, desde el punto de vista ofensivo pasa por repetir actuaciones pasadas, por ejemplo, el número de pérdidas, que estivemos muy bien, y mejorar lo acerto sobre todo, y no aspecto defensivo, pues pasar por frenar o seu contraataque primero. Equipo moi, moi rápido na primeira chegada e tamén pasará por, como dicía Manolo, polos básicos, e os básicos é un contra un, o rebote defensivo, e ser fortes nesas accións ao marxe de bloqueos directos, indirectos e demais. Más preguntas? Finalizamos a rolo de prensa. Gracias.